Bueno, este es el tercer día. Estamos acá en InterZoom, en Bogotá, en Corferias, edición 2022. Y en estos momentos estamos aquí al frente del stand de Zenco Latinoamérica. Entonces vamos a ver, estoy en compañía de Rodrigo. Bueno, muy buenos días. Como bien lo acaban de escuchar, estamos en Zenco Latinoamérica. Somos fabricantes de máquinas para la aplicación de clavos, clavillos, grapas y tornillería con máquina. Trabajo automático para hacer el trabajo más fácil. Nos encontramos acá como tal, venimos al stand, tenemos toda nuestra línea de productos, las máquinas para aplicar clavo, los más pesados, quienes están con las herramientas para trabajar y que hacen estibas, que hacen guacales, eso es uno de nuestros productos. Todo lo hacemos aquí en Colombia, el producto que se hace acá es producto que está disponible para toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, Colombia. Excelente información, entonces, pero vamos a acercarnos a ver y ver de cerca las herramientas. Bueno, Mauricio, te digo que no son pistolas, sino son herramientas o clavadoras y atornilladoras. Entonces, aquí en este momento tenemos una SFW05AT y nos sirve para la grapa 80. Esta es una herramienta para trabajo liviano. Pero si usted quiere tener herramientas para trabajo pesado, también le puedo ofrecer la SFW09AT. Esta es una herramienta que también maneja grapa 80-10, 80, de 80-6 a 80-16. Aquí podemos ver las especificaciones. Ok. Esta es una herramienta que maneja, puedes tener trabajos de 8 horas. Y bueno, estas son todas clavadoras, grapadoras, ¿cierto? Pero también hay clavadoras. Y también hay para clavillo. Entonces tenemos una herramienta que es muy versátil, que es la SN1840L, donde utiliza grapa y clavillo. Entonces aquí podemos ver que utiliza el clavillo AX y AY. Te lo voy a mostrar acá. AY y AX tienen una cabeza muy pequeña y también trabaja la grapa L. Ok. ¿Es un 2 en 1? 2 en 1. Como te explico, puede utilizar el clavillo, se pone de esta manera, o si quieres utilizar la grapa L, pones la grapa L. Es una 2 en 1. Es súper versátil para también manejos de armado de cocinas, armado de muebles, de armarios. Muy chévere esta información, pero miren la cantidad de opciones que hay. La herramienta nos ayuda mucho con el tema de la instalación. Es una herramienta que nos sirve con los tiempos, con los rendimientos de instalación, como les venía diciendo. Tenemos capacidades de instalación de 50 tornillos por tira, ¿sí? Y además, Zenco se ha preocupado por solucionar los problemas que tiene el mercado. Cuéntame especificaciones. La herramienta nos puede instalar tornillos desde 1 pulgada hasta 3 pulgadas, ¿sí? En este caso, les presento la herramienta DS322. Es una herramienta de 2500 revoluciones por minuto. Podemos trabajar 2500 revoluciones como suena acá, o la podemos llevar a 1600 revoluciones, ¿sí? No pierde torque cuando estamos trabajando en la diferencia de revoluciones por minuto. Excelente, bueno, pero vamos a verla en acción. Aquí estábamos trabajando aglomerado, vamos a trabajar sobre madera. Nosotros podemos trabajar la herramienta para que el avellanado que nosotros deseemos nos presente sobre el material. Simplemente oprimimos el botón, giramos la perilla y lo llevamos a la profundidad que necesitamos. Excelente. Entonces vamos a hacer acá las pruebas. Aquí vemos que ya el tornillo queda a ras, ¿sí? Y acá miramos que los tornillos quedan ya más embebidos. Si necesitamos devolver el tornillo, simplemente cogemos el attachment. Aquí nos muestra un sistema de candado cerrado, candado abierto. Llevamos la perilla al candado abierto, retiramos el attachment, ¿sí?
y lo ponemos en reversa y retiramos el tornillo. La punta nos rinde más o menos la colocación entre 1000 y 1200 tornillos. ¿Sí? Excelente información. ¿Vamos a hacer unas pruebas? Claro, vamos a hacer unas pruebas. ¿Yo con el micrófono? Por favor, gracias. Claro que sí. Bueno. Ok. Entonces. Ah, ya. Aquí el señor nos está haciendo una pregunta y es que cuando se utiliza el tornillo de ensamble tradicional de ferretería, la cabeza se rompe. La diferencia con el tornillo que nosotros manejamos es el tipo de acero de fabricación con el que desarrollamos las unidades de fijación. Nuestro acero te da la seguridad, la tranquilidad de que la cabeza no te va a fallar. Nosotros vamos a encontrar materiales, como tú dices, más densos, más difíciles de romper. Y una de las cosas es que también manejamos tornillos que tienen una mejor especificación que el tornillo que encontramos tradicionalmente en una ferretería, por el tipo de acero que tiene la fabricación del tornillo. Entonces eso nos ayuda, como les digo, a perforar materiales más densos, más duros. Podemos trabajar, digamos, el sistema de deck, una instalación de deck sobre material de acero en estructura, ¿sí? Tenemos tornillos que nos pueden perforar 8 o 10 milímetros. Entonces, como te digo, nos ayuda porque no tiene que preperforar la superficie, sino que la herramienta nos ayuda con todo el proceso. No vamos basados solamente con el tornillo tradicional que obviamente pues conseguimos, como les decía, en una ferretería. Este es un tornillo con una punta que tiene un filo longitudinal, ¿sí? Se llama punta Type 17 o tipo 17, y ese filo nos ayuda a romper las fibras para reducir los momentos de rotura de la madera. Y también tenemos un tornillo que tiene una punta spoon o tipo cuchara, y esa punta también nos ayuda con ese proceso. Ahora, este tornillo tiene algo especial, y es que tiene una rosca alta y una rosca baja. Ese tornillo nos ayuda a hacer una mejor fijación, ¿sí? Y adicionalmente también nos ayuda con ese tema de maderas duras. Ahora, Este es un tornillo líder porque nos da una posibilidad de hacer un mix. ¿Qué pasa con el sistema de construcción liviana drive? Nosotros encontramos que hay fijaciones de placa de fibrocemento en perfilería calibre 26 y calibre 24. Para ese tipo de calibres se utiliza una punta tradicional, la punta aguda o aguja, pero las cabezas de esos tornillos no tienen nips o estrías para autoavellanado. Resulta que con este tornillo, que tiene una especificación de doble rosca, una rosca alta y baja, nos da una composición de rosca fina y podemos trabajar esa placa de fibrocemento que nos va a quedar avellanada en el perfil calibre 26 y calibre 24 sin que el perfil sufra abocinamiento, que no se nos vaya a jugar el tornillo. Los tornillos de madera normales, los tropicalizados, y el otro tornillo que les mostré que tiene el filo longitudinal, también posee una rosca debajo de la cabeza, y es una rosca diferente a la rosca del cuerpo de tornillo. La rosca del cuerpo de tornillo nos va a dar una fijación sobre la parte estructura, ¿sí? Pero la rosca que tiene debajo de la cabeza va a lograr que la pieza de fijación en algún momento, por dilataciones o por cambios de temperatura, se nos vaya a devolver. Listo. Bueno, entonces los dolorosos ahora. ¿Cuánto vale? Esta herramienta vale 4.700.000 masiva. Perfecto. ¿Con una batería o dos baterías? Viene con dos baterías. ¿Cada batería de cuántos amperios es? Ella tiene de 3 amperios 18 voltios. Ahora, para cargar el 80% de la batería se demora 20 minutos.
con 35 minutos cargamos el 100% de la batería. Podemos invitar a la gente. Ah, bueno, aquí también tenemos, vemos que es motor brushless. Ahorita les hago unos acercamientos. ¿Este botón de seguro para qué es? Bueno, el botón de seguro es cuando ya digamos que tenemos una practicidad en el desempeño con la herramienta. Y entonces lo que hacemos es que oprimimos el gatillo y la dejamos encendida. Y la dejamos en automático. Entonces ya no tenemos que estar oprimiendo el gatillo, sino que ya vamos a trabajar. Excelente. ¿Izquierda, derecha es este? Aquí nos muestra la colocación del tornillo. Aquí es para ingresarlo. Y cuando corremos la manecilla, es para hacer retiro. Okay. ¿Y arriba la perilla esta? Esta perilla es para realizar el cambio de punta. Esta herramienta trabaja tres tipos de punta. Trabaja la punta square, que es la punta cabeza cuadrada número 2. La Robexon número 2. Sí, y manejamos la Phillips número 2. Y hay otra punta que no la tenemos acá en feria, porque es una punta muy especial para los tornillos que van a acero, porque esa maneja mejor torque. Se llama punta Rex. Haz de cuenta que estuvieras viendo un asterisco. Es una punta patentada por Senco. Ah, ok, se parece a la Torx. Se parece a la Torx. Torx tiene 5 puntas, sí, y Rex tiene 6. Como te decía, es una punta patentada por nosotros. Excelente. Acá esta profundidad, ¿qué sería? Nosotros acá pues vemos la guía y dependiendo de la colocación del tornillo que vamos a utilizar a la longitud, la vamos a llevar desde 1 pulgada hasta 3 pulgadas. Ah, ok, para... Dependiendo del largo del tornillo, aquí hago el ajuste al mismo largo del tornillo. Exactamente. Esa es una variable muy interesante nuestra, que podemos trabajar tornillos desde 1 pulgada hasta 3. Excelente, excelente. Bueno, y con respecto a garantía y servicio técnico. Sí, claro. Todas nuestras herramientas tienen una garantía de 6 meses por defecto de fabricación. Y Senco tiene su servicio técnico totalmente gratuito, simplemente... Si hay que reemplazar una pieza, pues el valor de la pieza se cobra, pues, pero son muy asequibles. Ah, excelente. ¿Qué pasa con otras herramientas? Te dan la misma garantía, pero un servicio técnico limitado. En 18 meses ya cualquier entrada a servicio técnico tiene un costo. Senco no tiene ese costo. Cuéntame, Yomar, ¿qué tenemos aquí? Ay, pues los amigos tuyos y todos, te tenemos un obsequio maravilloso, la 2 en 1. Esto es una maravilla para todo lo que es grapa y clavillo, para que la aprovechemos, le saquemos el jugo, todos los trabajos que queramos hacer para mueble de hogar, muebles de oficina y todo lo demás. La idea es que la disfrutes, que jugues con ella. Excelente, muchísimas gracias, la verdad, no me lo esperaba. Muchísimas gracias, muy amable. Es un detalle que te queremos dar. Excelente. No, nos encanta que estés aquí con nosotros y para todos sus seguidores. Ahí está la invitación, todos nuestros productos para que nos sigas. Vale, muchísimas gracias. Aquí les digo, grapa y clavillo número 18. Exacto. Excelente. Muy bien, mil gracias. A ti, un abrazo. Muy amable. Vale, que lo muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, a ti. Con este clavo no vamos a sujetar una tabla más un cuartón. Vamos a sujetar dos cuartones, por decir algo, de 4x8 o más, inclusive más gruesos. Es donde necesitamos una puntilla de mayor longitud. Para movención de acero y de hierro. Las empresas de acero las utilizan. ¿Por qué? Porque las estibas de ellos son estibas muy robustas. Por decir algo, están uniendo dos cuartones de que pueden tener cada uno... 4x8. Ah, ok. 4x8. Entonces, al unir los dos, entonces necesitamos 4x8, nos da más o menos unos 11, 12 centímetros. Claro. Entonces, esta nos garantiza que son 5 pulgadas, nos da 10 centímetros y pitico. Entonces, vamos a asegurar los dos cuartones en forma. ¿Sí? Estibas de varias toneladas. Sí, sí, o sea, normalmente la industria del acero que tiene que mover una estiba tiene que soportar unos pesos de no sé cuántas toneladas, porque va a hierro o láminas de acero. Normalmente son muy pesadas. Claro. Entonces la estiba tiene que ser resistente. Muy resistente para que nos ofrezca, que nos tenga esa resistencia
para que no se vaya a desbaratar. Ok, ¿y esta solamente serviría con este largo de clavos o se pueden poner más largos o más cortos? No, esta máquina, que es una Pallet Pro 130, nos facilita trabajar con puntilla, con esta puntilla de 5 pulgadas y con la de 4 pulgadas. Ah, ok. Con la de 4 pulgadas, ¿por qué? Porque es una máquina que en este momento creo que el peso aproximado son 6 kilos. Sí, entonces, es más, es la única clavadora que tiene aquí en esta parte cómo atornillar para agarrar con las dos manos. Ya. Para agarrar con las dos manos porque... Poder disparar. Exacto, porque es una máquina robusta y pesada. O sea que por casualidad sabe, entonces, en el tema de la manguera, cuántos PSI o cuántos... Vamos a utilizar una manguera de 3/8. Con un largor máximo de 10 metros, vamos a tener acoples de 3/8 para la conexión tanto en la manguera como en la entrada de la máquina, acoples de 3/8 macho y hembra en la manguera. ¿Y el compresor cuántas libras? El compresor nos debe de dar una salida de 120 PSI por minuto. ¿Sí? Ah, ok. Para poder, porque necesitamos enterrar una puntilla de 5 pulgadas y necesitamos muy buena presión. Entonces, con 120 PSI es más que suficiente para enterrar. Excelente, muchas gracias. Bueno. Y para ir cerrando, entonces, cuéntame, ¿cómo hace alguien para poder comprar con ustedes alguna herramienta o algo por el estilo? Claro que sí, Mauricio. Nosotros estamos en todo el país y puede ser ubicarnos a través de nuestras redes sociales, Cenco Latinoamérica en Instagram, en Facebook, Cenco LA. Y nos pueden contactar también al WhatsApp 315-469-0961. Y muchas gracias por ese regalazo que me dieron. A ti, muchas gracias.